En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, al participar de esta Eucaristía, donde se hace presente el Señor, vamos a reconocer con humildad ante Él nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has enviado a tu Hijo Jesucristo para nuestra salvación, Cristo, ten piedad. Tú que derramas abundantemente sobre tu Iglesia el don del Espíritu Santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos diste a la madre de tu Hijo bien amado como madre nuestra, concédenos, te pedimos, que habiendo sido instruidos por sus preceptos y repletos de un espíritu de verdadera penitencia y oración, podamos cada vez más trabajar por la ampliación del reino de Cristo para la renovación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. Oí una voz grande del trono que decía: he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y erigirá su tabernáculo entre ellos, y serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos, y enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más, ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto ya ha pasado. Y dijo el que estaba sentado en el trono: he aquí que hago nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. Nuestro pueblo, tú eres la honra de nuestro pueblo. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Bendita eres tú, hija del Dios Altísimo, sobre todas las mujeres de la tierra, y bendito es el Señor Dios
que creó los cielos y la tierra. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Tus alabanzas estarán siempre en la boca de cuantos tengan memoria del poder de Dios. Haga Él que esto sea para tu eterna gloria. Tú eres la honra nuestro pueblo, tú eres la honra de nuestro pueblo. Pues no has perdonado tu vida por librar a tu pueblo. En nuestra caída ha sido su socorro, y andando rectamente en la presencia de nuestro Dios. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Gloria a ti, Jesucristo, Hijo del Dios vivo. Gloria a ti, Jesucristo, Hijo del Dios vivo. Dichosa eres tú, oh Virgen María, porque has creído que se cumplirá lo que se ha dicho de parte del Señor. Gloria a ti, Jesucristo, Hijo del Dios vivo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás,
y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba allí, dijo a la madre: mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Celebrar esta Eucaristía, damos gracias a Dios por, y a la Virgen María, porque nos permiten venir a este lugar de peregrinación para poder recibir las gracias que ella tiene bien a concedernos a cada uno conforme a nuestra necesidad. Nunca cuando peregrinamos lo hacemos solamente por una decisión personal. Es Dios quien nos trae, quien mueve nuestro corazón, quien nos acerca a Él. Decía el libro del Apocalipsis en esta visión que tiene San Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, del lado de Dios. Esta es Jerusalén que baja del cielo, es la imagen de la Iglesia. Somos cada uno de nosotros que hemos recibido la gracia bautismal, que el Señor quiere desposar consigo, que quiere enriquecer, que quiere adornar, embellecer. Lo que afea nuestra vida, nuestra existencia, es la realidad del pecado. He aquí, dice la voz, el tabernáculo de Dios entre los hombres. A la Virgen María la invocamos como arca de la nueva alianza. Ella es la que lleva dentro de sí al Hijo de Dios, a Dios mismo. Ella es la que muestra al mundo dónde está la vida. Ella nos enseña también a cuidar la gracia de Dios en nosotros, el don de su Espíritu Santo. También nosotros hemos sido constituidos templos vivos de esta gracia, de este Espíritu. Erigirá su tabernáculo entre ellos y serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos y enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más. La Virgen María es la nueva Eva, es quien por medio suyo nos ha traído la redención para el mundo, ha dado a luz, ha arrojado a la existencia de los hombres la esperanza, nos ha hecho capaces de poder heredar el reino de los cielos, ha abierto para nosotros el paraíso que estaba cerrado por nuestros primeros padres. La Virgen María viene a hacer en nosotros también, con la gracia, una nueva creación. Todo es posible para Dios. La Virgen María nos hace esperar por el don de la fe todo. Todo es posible para el Señor.
podemos ser arrancados de la realidad del pecado, de la esclavitud, de una vida sin sentido. Podemos renacer. Dios nos concede esa gracia. No está el cielo cerrado. El tiempo de la Cuaresma nos invita a emprender este éxodo, esta salida de nosotros mismos para poder llegar a la gracia que Cristo nos ha conseguido en el árbol de la cruz. La Virgen María, como madre, está presente junto a la cruz de su Hijo. Y allí, ella recibe de su Hijo, al que ha llevado en su seno, esta palabra: Mujer, he ahí a tu Hijo. El apóstol Juan es entregado a la Virgen María como madre. Él la recibe en su propia casa. En el apóstol Juan estamos también todos nosotros. Nos ha sido entregada su misma madre como madre. Y al discípulo, a Juan y a la Iglesia, nos dice hoy también: he ahí a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. El misterio de la cruz, que es el que preside el universo, el misterio del amor insondable de Dios, el misterio que se entrega, que se dona, que no lleva cuentas del mal, que perdona todos los pecados de los hombres, este misterio de reconciliación es el que recibió Juan en su propia casa, en la madre. Por eso la Virgen María es el refugio de los pecadores, es el consuelo de los tristes, es aquellos que están desolados, aquellos que no tienen consuelo. La Virgen María les devuelve el vigor, la esperanza, la fortaleza para poder unirse también a su Hijo en el misterio de la cruz. De aquí nacemos, de este misterio de amor, de la cruz de Cristo, del costado traspasado nace la Iglesia, la Eucaristía. De aquí nos alimentamos. Por eso volvemos continuamente a este torrente, a este lugar, esta oquedad que ha quedado abierta para que nos volvamos a sentir reconciliados con nuestro Creador, con aquel que desde toda la creación nos ama. Pues pidamos ante la Virgen María, nuestra Madre, en esta Eucaristía también la gracia que deseamos alcanzar. En este sagrado lugar donde la Santísima Virgen apareció, oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que nos dio a la madre de su Hijo como madre nuestra. Por todos los fieles, para que siguiendo las enseñanzas de María y con espíritu de verdadera penitencia y oración, trabajen generosamente por la renovación del mundo y por la ampliación del reino de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que ejercen algún ministerio en la Iglesia, para que en comunión de fe con María escuchen, amen y anuncien la palabra de Dios con fidelidad y entusiasmo siempre renovado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones,
para que promuevan en el mundo la justicia y la paz y colaboren entre sí para establecer una distribución justa de los bienes entre todos los habitantes de la tierra, roguemos al Señor. Por todos los que sufren, para que en comunión con María, consuelo de los afligidos, encuentren en la amistad fraterna y en la contemplación de la cruz de Cristo la fuerza para caminar al encuentro de la vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por esta asamblea y por nuestras familias, por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, para que por intercesión de María, los que procuran a Cristo lo encuentren, los pecadores se conviertan y los jóvenes se entusiasmen por el Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También te pedimos por todos los que estamos haciendo esta peregrinación, para que tengamos un encuentro fuerte con la Virgen y con su Hijo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios de bondad infinita, que atiendes las súplicas de tu pueblo, por intercesión de María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia, escucha nuestra oración y auméntanos la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, el holocausto de reparación y alabanza, para que, celebrando la bienaventurada Virgen María, habiéndote compadecido de nosotros, nos perdones nuestros delitos y dirijas nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es verdaderamente justo y necesario, propicio y saludable, que te demos gracias siempre y en todas partes, Señor Padre Santo, omnipotente y eterno Dios, y que te alabemos con las alabanzas debidas en la celebración de la bienaventurada Virgen María, que recibió tu Verbo con corazón inmaculado y mereció concebirlo en su seno virginal, y así, dando a luz a su Creador, favoreció los comienzos de la Iglesia. Ella que junto a la cruz recibió el testamento de la divina caridad, aceptó a todos los hombres como hijos, engendrados a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella que cuando los apóstoles esperaban a tu Espíritu prometido, juntando sus oraciones a las de los discípulos, se constituyó
ejemplo de la Iglesia suplicante, y ahora, asumida a la gloria del cielo, ella acompaña a la Iglesia peregrinante con amor maternal y guía benignamente sus pasos a la patria celestial hasta que venga el glorioso día del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos cantando sin cesar. Santo es santo, santo es santo, Yahvé Sebaot. Los cielos y la tierra están llenos de ti. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo.
oremos. Habiendo recibido con alegría los sacramentos celestes, te pedimos, Señor, que nos sirvan de provecho a la vida eterna, mientras nos gloriamos de proclamar a la bienaventurada y siempre Virgen María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Amén.